What's your name? Gabriel. Gabriel, okay. What's the name of the river more largest of the planet? The Amazon River. Okay, that's right. The second is, where is the tallest building in the world? Dubai. Yeah, but what's the name? The name of the... Burj Khalifa. Okay, that's right. The second, right? Now we're going to go with the third question, okay? The third question is, how many hearts has an octopus? Tres. Yeah, that's right. It had three hearts. Okay, now we go with the fourth question. The fourth question is, where was the creation, with which part of the world was the creation of the Olympics Games? In Greece. Okay, yeah. The final question, and you're gonna win a bottle of mezcal, okay? That's right, okay. The final and the fifth question is, which is the process of the thinning of the plants? Photorespiration. Our photosynthesis, yeah. Okay, that's right. You're the winner of the bottle of mezcal. You're gonna win this. The biggest. Okay. Congratulations, you're the winner. Thank you. Do you wanna say hi to anyone? I'll say hello to my family in San Diego. Where are you from? San Diego, but I live in Los Angeles. Okay, that's thank you so much. ¿Algún saludo que guste mandar? Sí, a todas mis amistades y mi familia en Ensenada, Baja California. Eso. Muchas felicidades, Congratulations. Hey amigos, ¿cómo están el día de hoy? El día de hoy nos encontramos en el centro de la bella ciudad de Oaxaca para hacer lo que es preguntas de cultura general, como lo hemos hecho últimamente. Y los que contesten 5 preguntas correctamente se van a ganar lo que es una botella de mezcal patrocinado por la marca Del Solista, uno de los mejores mezcales de todo Oaxaca y de todo el planeta. La verdad se los recomiendo. Igual aquí abajo en la descripción les voy a dejar el enlace para que si ustedes gustan comprar o adquirir alguna botella de mezcal de todas las, casi todas las marcas de mejor calidad, ahí lo vayan a ver. Así que acompáñenos en este video hermoso desde Santiago Matatlán, los mezcales, los mejores del mundo. Así que iniciemos. La primera pregunta es, ¿cómo se llama el proceso de la alimentación de las plantas? Fotosíntesis. Bien, correcto, la primera correcta. ¿Cuándo terminó la Segunda Guerra Mundial? En el 1945. Correcto, dos correctas. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cuál es el río más grande del mundo? El río Amazonas. Sí, está correcto. La cuarta pregunta es, ¿cuál es el valor de pi? 3.1416. Ya, última correcta y se gana la botella. ¿Está listo, preparado? Listo. ¿Cuántos corazones tiene un pulpo? 4, 3, 5, 2, 1, 3. Tiene tres. Le vamos a dar la pequeña por lo que está bien, sí. ¿Quiere mandar un saludo a alguien? A mi esposa que está ahí. Un saludo para su esposa que está ahí. Gracias. Cuídense, hasta luego. ¿Cuántos corazones tiene un pulpo? 3. Eso, ok, una bien. Vamos con la segunda, que es, ¿cómo se llama el río más largo de todo el planeta? ¿El río Mississippi? Nope. ¿El Janeiro? No mames, ese cabrón si se pasa de lanza. Nope, último. ¿Ya? ¿Se rinde? Sí, me rindo. Ok, muchas gracias, hasta luego, se cuidan. Hola, ¿cuál es tu nombre? Wendy. Wendy, ok, vas a participar por una botella de mezcal de la marca El Solista, ¿listo? Ok, sí. Ok, 5 preguntas correctamente, te lo ganas. La primera pregunta es, ¿cuál es el río más grande del mundo? ¿El Amazonas? Sí, el Amazonas, primera correcta. La segunda pregunta es, ¿cuántos corazones tiene un pulpo? Tiene 8. No. No es cierto, son los tentáculos. Pues sí, güey, no mames. ¿Cuándo terminó la Segunda Guerra Mundial? No, ni idea. En mil... En... Sí, sí. En mil... Piensa. 800... No. 1900... Cerca. 20... 30 y... Un saludo para mi esposo. ¿Pero dónde va a haber el saludo? En la página de Roblox. ¿Cuál es su nombre? Carmen. La primera pregunta es, ¿cuál es el valor de pi?
3,1416. Está correcta, está correcta. La segunda pregunta es: ¿cómo se llamó el general de los nazis en la Segunda Guerra Mundial? 5. Hitler. 4. Sí, fue Hitler. Perfecto. Segunda respuesta correcta. La tercera pregunta es: ¿cómo se llama el proceso de la alimentación de las plantas? Fotosíntesis. Okay, correcto. Okay, correcto. ¿Dónde se encuentra la torre de pizza? Pizza. Pues en, pizza. En, de pizza. En Italia se encuentra. La torre clara de pizza. Ok, la última pregunta es: ¿cuántos corazones tiene un pulpo? Ya es la última pregunta y se gana usted la botella. Es que no tienen corazón los pulpos. Sí tienen corazón. Está en el cerebro. No. ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Su nombre? Primera pregunta. Ah, mamoncita, mija. Ian. Ok, Ian o Dian. Ian. Ok, Ian, mire, usted va a participar por una botella de mezcal de los... Bueno, es de los mejores mezcales de todo el mundo. Mejor calidad, que es mezcal del Solista. Y pues, si gusta, venga. Ok, mire, tóquelo para que lo tente un poquito. Téntelo, téntelo. ¿En qué lugar se crearon los Juegos Olímpicos? Pues en Olimpia, Grecia, pues. Ok, bien. Va la segunda pregunta es: ¿cuál es el río más largo del mundo? El Amazonas. Ok, bien. Va dos. La tercera pregunta es: ¿cuándo llegó Cristóbal Colón a América? 1491, ¿no? 92, no. 92, 92. Ok, bien, ya van tres. Vamos con la cuarta. Ok, sí, no se preocupe. No me acordaba. Vamos con la cuarta es: ¿en qué lugar aquí de Oaxaca, es una población de aquí de Oaxaca, es en qué pueblo nació Benito Juárez? Gelatao. Ok, eso es todo. Última y se gana esta botella de mezcal. Ya dámelo. Ok, la siguiente pregunta va a ser. ¿Cuándo terminó la Segunda Guerra Mundial? 1940. Piensa. 5. Ok, bien, ya. Ya, ok, ya se lo ganó. Muchas felicidades, amigos. Les hacemos la entrega del mezcal. Vientos. ¿Algún saludo que guste mandar? Felicidades. Sí, saludos a todos los mezcaleros del mundo. Ok, ¿cuándo se va a tomar el mezcal? ¿Cuándo se lo va a tomar? Ahorita mismo, güey. Eso, ábralo y aquí repártalo. Ah, no es cierto. Disfrútelo, muchas felicidades. Hasta luego, se queda mucho. Felicidades, hasta luego. ¿Usted algún saludo que guste mandar? Pues un saludo también para todos los mezcaleros del mundo que hacen el esfuerzo. ¿De dónde nos visita? Desde España. ¿Sí? ¿España? Sí. ¿De qué parte de España? De Madrid. De Madrid, España. Disfruten mucho el mezcal. Eso, disfruten mucho el mezcal. Vean, ¿qué tal les pareció? Chingón. Un buen mezcal. Delicioso. Bueno. Ok, muchas felicidades, amigos. Se cuidan muchísimo. Hasta luego. Muchas felicidades. Hasta la próxima. Adiós. Nos encontramos con Daniel del Rayo, que vas a participar por una de las mejores mezcales de todo el mundo, que es Mezcal del Solista. Y la primera pregunta es: ¿en qué continente se encuentra Ecuador? Ecuador, en la América. Ok, muy bien. Ok, vamos con la segunda pregunta, que es: ¿a cuánto o a qué número equivale pi? 3.1416. Ok, bien. La segunda, bien. Vamos con la tercera, que es: ¿en qué lugar o qué pueblo de Oaxaca nació Benito Juárez? En Guelatao, un pueblito de Oaxaca, una historia de nuestra nación. Eso. Vamos con la cuarta. De chiquito mi mamá me peinaba de Benito Juárez, creo que todavía lo traigo. ¡Un clásico! ¿Cómo se llama el proceso por el cual se alimentan las plantas? Fotosíntesis. Ok, bien, ¿eh? Ya la última, y esta botella de mezcal es todo tuyo. Así que la última pregunta sería: ¿en qué lugar se crearon los Juegos Olímpicos? Piensa. ¡Grecia! ¡Eso! Ok, muchas felicidades, amigos. Amigo, aquí te has ganado una botella de mezcal, de los mejores mezcales, que es Mezcal del Solista. ¿Algún saludo que gustes mandar? Quiero mandar un saludo a la mimosa, ahí a la canaca, mis 50,000 pesos, los seguimos esperando. Ok, amigos, así que, ¿de dónde eres, amigo? Cuernavaca, Morelos. Ok, un saludo para Cuernavaca, Morelos. Muchas felicidades, amigos, disfruta de tu mezcal. ¿Cuándo te vas a tomar? Pues yo creo que hoy, si dura, un poquito mañana. Gracias, Mezcal Solista. Eso, eso, eso.
Nos vemos, éxito. Felicidades, nos vemos, bro, nos vemos, hasta luego. Nos encontramos con unos youtubers muy, muy chingones, los ADN. Aquí están en la casa, Oaxaca, aquí presente con los ADN. Oaxaca, está bien bonito. ¿Ya probaron los mezcales? No, pues apenas. Aquí tenemos uno, chapulines, ¿ya probaron los chapulines? No, vamos llegando. Ok, la verdad se pierden de mucho para que ustedes disfruten aquí en Oaxaca. Recuerden, la Oaxaca es su casa, así que. Gracias. Pásenla muy bien. Saludos al canal de Los Vlogs. Amigos, pues hasta aquí el video, esperemos que les haya gustado. Muchas gracias aquí al patrocinador Mezcal El Solista, de los mejores mezcales. Y si gustan adquirir de los mejores mezcales, en la descripción les pongo una página donde ahí pueden comprar de los mejores mezcales con la mejor calidad de todo el planeta. Así que nos vemos hasta un próximo video. Si no se han suscrito, los invito a que se suscriban, den el like al video, compártanlo con sus amigos, que es muy importante para que próximamente lleguemos a muchísimo más personas y más suscriptores. Gracias por todo el cariño, gracias a todas las personas que participan y los vemos hasta la próxima. Adiós.